sentirlo, hijo mío, cerniéndose sobre ti. La justicia de la luz ha despertado. Los pecados del pasado te han alcanzado al fin. Tendrás que rendir cuentas por las atrocidades que has cometido, los terribles horrores que has liberado en este mundo, los oscuros y antiguos poderes que has esclavizado. Aunque mi alma fue la primera en ser devorada por tu maldad, miles más se hallan encerradas en esta hoja y gritan por su liberación. Observa ahora tus defensas, hijo mío. Los campeones de la justicia se reúnen a tus puertas. Que vengan. La agonía de Scorch está hambrienta. Hola a todos y bienvenidos, soy Canario 0896 y en el día de hoy, por fin después de tanto tiempo, se acerca el capítulo final de esta mítica y mejor campaña que se ha hecho de todo Warcraft 3. El capítulo de la caída del mismísimo rey Exadime. Momentos después, Sylvanas, Jaina, Varian, Thrall, Lorthemar y Bedessa, empoderados por el deber, la ida justiciera y la venganza, se preparan para el próximo encuentro con el rey Exadime y Arthas, sobre todo. ¿Estamos listos para esto, Varian? Tenemos que estarlo. Volmar, Varian, está vivo. Sylvanas, Lorthemar, si Volmar for Dragon viven, debemos rescatarlo. Puede ser suficiente para sofocar los disturbios entre la Alianza y la Horda. Vamos a por ti, Arthas. Llegó el momento. Hay que penetrar en las defensas de la ciudadela. Y llegar hasta el mismísimo rey Exadime. Si destruimos los campamentos de la plaga por toda la ciudadela, podemos traer nuestros propios refuerzos adicionales. Primero, antes que nada, vamos a guardar por si que sea o la cague. Puede ser una muy buenas opciones. Y tenemos la primera misión y la más importante, la caída del rey Exadime. Hay que matar al rey Exadime, rescatar a Volvar y rescatar a Lestrasra. La Horda y la Alianza han entrado en la ciudadela de la Corona de Hielo. Su objetivo principal es llegar al trono helado y derrotar al rey Exadime. Es la única oportunidad que tienen. Y tenemos dos misiones nacionales. Primero es el asaltando la ciudadela, que es destruir las bases verdes de los muertos vivientes, que son estos cuatro. La ciudadela de la Corona de Hielo tiene campamentos establecidos por todas partes. Establecer uno podría propio en lugar de eso sería de gran ayuda para tu asalto. Narola Belorito. ¿Qué es lo malo? Tenemos muchísimos héroes aquí. Ahora. Ya sabéis que a mí no me gusta a mí crear tanto. Por
tanto, bueno, por tanto nada. Todos sois el grupo 1 y ya iré viendo yo. Vamos allá. Pero por lo pronto vamos a darle las últimas habilidades, mejoras a los que lo necesiten. Lo bueno es que Jaina... Lo bueno es que iba diciendo que Jaina, Thrall y Sylvanas pueden invocar unidades. Y como veis, estos están mejorados al máximo, con muchas más mejoras. Y nosotros, ¿qué tenemos? Esta mierda. ¿Te estoy viendo, no? ¿Estoy viendo? ¿Eh? ¿Eh? Y tampoco tenemos oro y madera infinito. Y tenemos el altar, que ya sabéis que los héroes mejorados a nivel 10 son carísimos de la leche. Así que ya sabéis cómo hay que ir aquí. A spam de unidades invocadas. Primero que vayan esto y van los héroes detrás. ¡Al ataque! Sylvanas, silencia a los magos. Y hay que spamear hechizos aquí como un desgraciado. Y más de esto. Lo malo es que no tengo a nadie que cude solo. No tengo a ningún healer. Sylvanas se cuda, pero solo a ella. Varian es el que se cuda solo a sí mismo. Esto va a ser... ¡Ah, sí, es verdad! Tengo a Thrall. ¿Cuál era? Aquí. Vamos, vamos, señores, avancen. Avancen y destruyanlo todo. Lo bueno es que no invocan más unidades, así que nos viene de lujo. Thrall sigue poniendo aquí los buenos totes. Los espíritus están inquietos. Es para regenerar maná. El tema es bueno entre comillas. Es que no sé, nunca lo considero tan bueno, bueno. Combatiente. Destruyan esto y después hay que destruir las barricadas. ¿Por qué? Porque pueden altear las construcciones. Yo que sé, suele pasar. Que al cabo no nos va a venir por la espalda. A destruirlas poquito a poco. Esto es con el shift que ordenáis a tus unidades que ataquen a ciertas unidades en cierto orden. Bien. Y aquí llegan los trabajadores de la horda. Excelente, mis peones construyeron edificios adicionales aquí. Salgamos de su paso, de su camino. Nos dan el bestiario, más madriguera y el pabellón del espíritu y un cuartel. Y el resto de estas unidades serán el grupo 2, que quedan aquí adelante. Lo bueno es que no tengo que comprar sus mejoras. Ya están mejoradas, salvo el acero y todas las mierdas esas. A tu marca. Ah, necesita los grifos. Trabajo completo. Ahora puedes traer unidades adicionales de la horda. Pero es que igual no hay pasta. ¿Ustedes veis las pastas? Yo no la veo. Yo no la veo. Así que dime de dónde estoy sacando yo el de dónde saco yo el dinero, porque. Ya no sale el culo.
Cuidadín. ¡No! Atrás, 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 atrás. Yo ante el más el que tanquea, ¿no? Vamos. Left for me. What joy is there in this car? A ver, son 6 héroes al nivel 10, ¿sabes? Eso destroza. Solo eso destroza y da gusto. A ver, será el... Sí, invocando unidades. El tótem de guerra, joder, el estandarte de guerra está chulo. ¡Vamos! Esta puerta está cerrada, pero hay dos cerraduras. Quizás podamos encontrar las llaves en algún lugar cercano. Destruir las barricadas. Me molesta más que otra cosa. Bien, para llegar aquí tenemos que abrir las puertas, tenemos que hallar cosas, así que... Espera. Hay unas barricadas, y todo. A ver si me sale. Vaina, aquí. Y esto de aquí. Cabrones, focuseándome a Jaina, ¿eh? Oye, tiene muchas potis también, hay que decirlo. Está a tope. Aquí hay mucho pasadizo. Ahí está el dinero. Están atacando nuestras puertas. My will is my own. Beg for your miserable life. Esto. Very well. Y un juego aquí. The moment is upon us. I have no time for games. I have no time for games. My will is my own. Obviamente antes de que vaya todo jodido. Perdona si oís a mi perro, pero es que está vigilando su trabajo. Está cumpliendo, está ganándose el pienso del día. We are the forsaken. This is the beginning and the end, mortal. None may enter the Master's Sanctum. For games. We are the Forsaken. El cabrón. What a god. Así, cabrón, toma, toma. Es nada. Ay, qué susto. Pensaba que era la vida de mi sedue. Y eso la paz sigue cerrada. I see only darkness. Time is of the essence. Esta es una de las llaves. We are the forsaken. Qué susto, te lo juro, lo oí. Y vi la vida y dije, como revienta mi dedo. The moment is upon us. Estoy caguín, estoy muy caguín. Greetings, friend. ¿Y esto qué es? Señor, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué haces vos aquí? Ah, esto huele a pan de... ¿Sabes que Jaina tiene un buen anti-spam?
No, no hay nadie de los demás. Mira, quieres hacer el favor de pasar tus mierdas de aquí. Exacto, también. Vamos, avancen. Vamos. Limpiando. Todo esto conseguimos odio y madera. Para el caso que tengan que sacar muchas más unidades. Este tío viene subido para la segunda misión, así que vamos a ver qué tal. Open your heart to the light. Sí, mi señor. Blessings upon you. Órdenes. Kronakai Christor. A ver qué hacía esta. Si estos morían se resucitaban. Y cazando 7 de daño, 12 segundos. Vale. Es bueno que estés aquí. El quinto ha hecho un descubrimiento fundamental que pondría ayudando a la batalla contra el rey de Sanime. Mira esto. Mirad esto. Esta es la vieja arma de Arta Medity, el martillo llamado Venganza de la Luz. Se le dio cuando se unió a los caballeros de la Mano de Plata. Regresamos a la caverna Frostmourne donde lo había descartado y lo encontramos inamovible en años. Ha perdido algo de su poder desde entonces, pero si tuvimos que impedirlo con el poder de los secuaces más poderosos de Rey Sami, podríamos crear una nueva y poderosa arma que nos ayude en la batalla final. Por lo tanto... Bien hecho, Aetas. Vamos a lograr esta hazaña. Una fiesta de las almas. Aquí es la esencia de la sangre, de la muerte y del hielo, Frost, de la congelación. Aetas ha llegado con planes para otra arma. Utilizará el poder de los lugartenientes más poderosos de Reyes Anime y lo imbuirá en el viejo martillo de Arthas, la venganza de la luz. Vamos allá. Greetings, friend. Este es el martillo de Arthas. El martillo usado por Arthas Medity durante su vida como paladín. Es una enorme pesada martillo y pesado martillo. Tiene una cabeza de plata imbuido con runas y se ha estudiado en Bluder. Fue entregado a Arthas por el arzobispo Fall cuando Arthas completó la ceremonia en la Catedral de la Luz y se unió a los caballeros de la Mano de Plata. Cuando fue tomado por la Frostmourne, Arthas... Es decir, dejó la venganza de la luz. Dejándola en las cavernas de la Frostmourne. En la caverna de la Frostmourne. Cuando visteis que Arthas tiró su martillo, cogió la espada. Literalmente ahí se quedó el martillo de Arthas. Creo que en WoW también se quedaba allí. Tú tenías la opción de ir para allá a buscarla. Y era un buen arma, creo, para los paladines o... Si no se cambió. Vamos a guardar por si acaso. Que sé que a muchos no gusta que yo guarde demasiado, pero es que, señores, yo no voy a repetir toda la... Yo me estoy aquí para verla la primera. No, empezar de cero. No. Eso hacedlo vosotros. Si sois tan expertos, hacedlo vosotros. Yo lo haré a mi manera. Que yo no tengo todo el tiempo del mundo para hacer ensayo y error. A ver, Jaina, por favor. Adiós. Establish a perimeter. Sounds interesting.
Bien, y destruyéndolo todo. Aquí hay algo, seguro. Joder. What is this disturbance? You dare trespass upon this hallowed ground? This shall be your final resting place. Lady Whisper. Qué bobo. There is no rest left for me. Gato, son voces de las mazmorras. Sigue spameando unidades. ¡Vamos! Por la horda. Por honor. Aquí ya podella. No, es ir a por ella, joder. Por eso está ahí. Y se mueve, ¿eh? Y se inmuta. ¿Cómo van a por Jaina, eh? Que le tienen ganas a Jaina. ¡Mira! ¡Cabrones! No molestéis. Ahora está sola. Démosla. No hace nada, ni se mueve. Un pelo. Por fin ataca la cabra, está jodida. Igual que tengas un escudo antimagia. ¡Vamos! All part of the master's plan. Your end is inevitable. La otra. Tenemos las dos. Podemos abrir la puerta ahora. No paraban de venir, los jodidos, ¿eh? Que le dé. Ahí ahora, dentro de un rato. Uff, hemos gastado muchísimo maná. Nada más que tenemos esto. Que lo regenera el maná. Logregar Nogal. Vamos a quedarnos aquí hasta que regenere el maná, obviamente. Jaina, por algún motivo aquí perdió la duda. La duda brillante, que es que nos da regeneración de maná. Pero claro, entonces está ya rota. Porque estoy spameando habilidades con ella. ¡Adelante! ¡Están atacando nuestras fuerzas!
¡Mover del esqueleto! ¿Esto afecta también a la máquina? Creo que no. Pues no atacaba a Vadio. Más moneditas. No deja nada, o sea, esto. ¡Vamos! Ah, solo para una moneda. Ya no queda nada más, así que hay que seguir para adelante. Time for games. Poder no da nada, ¿no? Ninguna stat, solamente que es un objeto único. Este tío es importante porque cura. There's no rest left for me. Excelente, podemos avanzar más ahora. Claramente este portal es el camino a seguir, pero estos obelicos lo están protegiendo con fuego mágico. Entonces debe haber una manera de desactivarlos. Desactiva los obeliscos. Son tres y cada uno apunta a un lado distinto, por lo tanto vamos a ir a la izquierda. Porque sí. A formar, señores, a formar. Venga, venga, venga. A ver, esto aquí, Jaina también. Han gastado maná, señoritas. Maná para nada, porque soy unidad invocada. Me puedo sacar más del orto. Si tú ya ves esta. Bueno, es verdad, no tienen nada que para ver mis unidades, así que literalmente puedo hacer así. Hacer esto. What are we if not slaves to this torment? Attack! The moment is upon us. If you're sure. Here. Don't matter to me. Not sure. Aina, dale esta poción a los demás, por favor. Ahí va todo, no hay más. Por aquí. No te me mueves los demás. Pero acaba pillando, es que no sé cómo, pero acaba pillando. Lanza esto aquí, por favor. ¿Hace tanto daño? Bueno, hace algo. Obviamente está nerfeado. Parece. No sé por qué. Jaina en esta campaña está muy nerfeada. Antes tenía la lluvia esa que hacía mucho daño porque se pasaba más tiempo. Los elementales sí están más bufados porque tienen más cosas. No solo tanquean, sino que tienen más cosas. Pero perdió el Auda Brillante a cambio de...
de esto, que no lo uso, porque si no gasta maná instantáneo. Y luego está que la ulti, bueno, no tiene teletransporte, pero tiene esto que también es un buffo. Y es que no, es un buen buffo, porque básicamente ya tiene una habilidad que hace daño. Tiene una ulti que hace daño. Ahí llegan los Forsakens. Mis trabajadores construyeron una base aquí. El rey es sano y me cae da. What are we if not slaves to this torment? Beg for your miserable life. Beg for your miserable life. Ah, no podemos ir por aquí. I was looking for a target, and here you are. Here you are. There is no rest left for me. Victoria para Sylvanas. Ahora puedes entrenar unidades renegadas adicionales. Destaco las Valquirias, pero es que son muy caras. Muy tochas también, obviamente, pero es que son muy caras. Este man necesita más cosas porque él está tanqueando. Vamos allá. Esto también le viene bien a él. Porque su... A ver. Este es el Ruser, el daño mágico, que está muy bien. Esto también, esto está bien. Te cambio las botas. Por eso. Inteligencia le viene bien a Asrar, creo. Porque le viene con el maná. Luego, ¿qué más? Claro, no tengo tantos objetos. Yo tenía un anillo y este anillo no es tan bueno. Claro, este va a recibir el martillo de arte, que es lo que me interesa. Porque es un melee. Y Vadian está... Bueno, Vadian no está mal. Está bien equilibrado como héroe. Básicamente es tanque pudo. Es pudo tanque, pero tiene sus cosas. También no es solo tanque y ya está. Habilidades. Aquí hay cosas. Vamos para hacer camino también. The moment is upon us. ¿Por qué he sido llamada? Para que vayáis para adelante y si es una trampa. Un poco de duda. Los espíritus están inquietos. Toma. Tengo que darle esto a al Ortemán porque siempre está pillando. Siempre está pillando. No sé cómo, pero cómo lo hace, pero es que lo hace. Siempre acaba pillando él mismo. Avanza tú un poquito. Este orco. The Lich King's armies grew. Even now, the Valkyr work to raise your fallen as scourge. Things are about to get much worse. Come, taste the power that the Lich King has bestowed upon me. See, face the might of the Horde. Fight. Este es Orphan, el que mató a Arta en la entrada. En la entrada de la casa. Pero es solo él, así que. Ah,
A por él. The moment is upon us. My will is my own. Voy a bajar el armadura, es lo mejor. Estás muerto. Te dejo las habilidades. Era Dranos Colmillos Audio. Murió en las puertas de la cueva. Murió como un héroe. Se me hace un entierro de héroe. Si esto es lo que le hizo el rey Exánime, me aterra pensar lo que le habrá hecho a Volmar. Ya tenemos la esencia de la muerte. Quietos. A ver, espera un desafío, ¿eh? Ah, qué buena pose, ¿eh? Sería una lástima que va a servir. Pero por desgracia tengo que tengo que dejarlo así. Porque estoy viendo el tiempo y no tengo tanto tiempo. Sin más, espero que esté encantando esta primera parte del episodio. Si es así, darle un me gusta, comentar qué os ha parecido. Y volveremos más adelante con la segunda parte. Muchas gracias a todos y hasta la segunda parte.